Buenas tardes, eh, si, si ves el, el doble de pastores que debería estar aquí enfrente durante el tiempo de, de, del mensaje, es a propósito, um, a ver si me pueden apoyar con el micrófono, gracias. Uh, Ahora sí, Eso. ya me estaban haciendo señas sí. de atrás de que no se escuchaba. Sí, se sí, escucha. sí. Ahora sí. Um, nosotros que, queremos o queríamos... Eh, Extender un poco el tema de discipulado. Estamos hablando con Marcelo en la semana. Dijimos, bueno, eh, ¿qué hacemos? Continuamos con la próxima cosa y, y dijimos, eh, bueno, también escuchamos un poco de feedback. No voy a decir crítica, voy a decir eh, eh, sugerencias constructivas de personas que dijeron, oye, muy bien, la era ya como mucho, bien comprimido y, y como que ¿qué hago con esto, no? Entonces dijimos, ¿qué tal si, si tomamos otro hablar y para tocar este tema? Eh, pero de manera tal vez un poco más conciso, de manera, eh, de, de manera un poco más casual también, donde estemos los dos, estemos hablando eh, acerca de este tema del discipulado. ¿no? Um, y hemos... Y hemos visto y preguntado, o sea, cuáles son tal vez algunas cosas que eh, frenaría a una persona al disipular, cuáles serían tal vez algunas objeciones que tendrían, ¿no? Eh, hablamos acerca de, de una, una escala, ¿no? De, en, y y tres, tres diferentes etapas, una etapa tal vez de conexión al comienzo, después una etapa, si me podrían apoyar poniendo las, aquí el gráfico, um, una etapa de conexión donde hablamos de... La, el, el, el inicio, el, comp el comprender quién soy en Cristo, es lo que quiero hacer eh, el, y conocer a Jesús, enamorarme de Jesús. Después hablamos acerca de comunidad, de crecer en esta vida, en iglesia, en desarrollar eh, lo que Cristo quiere para mi vida, especialmente en conexión con otros. Y después, por último, una vida de consagración, una vida donde yo entiendo que lo que Cristo quiere es todo de mí. Y, y lo que Cristo busca es que yo sea formado a su imagen y semejanza. Entonces, eso es lo que fuimos hablando, ¿no? Pero tal vez, tal vez hay algunas preguntas, tal vez hay, hay algunas dudas, eh, y, y, y queremos también, si tienes algunas, lo, los vayas preguntando, vamos a abrir un espacio de preguntas, dudas, eh, que, que, que puedan ir sacando. Pero tal vez han habido preguntas, y la, la, la semana pasada eh, iba por tu mente alguna de estas, ¿no? Um, algunas objeciones tal vez podremos decir por qué discipular ya hay muchos ministerios que enseñan y hacen esto no eh, tal vez el discipular es solamente pasar la vida con otros vivir con otros eh, eh, o, o tal vez esto de escalas y pasos ¿no? me suena como legalismo encubierto o sea como que vas por aquí después por allá después por allá no o, o tal vez el otro lado, oye, ¿qué, ¿qué onda con el Espíritu Santo? ¿No hay espacio para el Espíritu Santo? O sea, eh, se, se supone que Él va a hacer que, que el cambio sea verdadero. Entonces, ¿por qué me tengo que esforzar de esta manera? O tal vez el otro lado donde preguntamos, decimos, oye, ¿qué, qué onda con, con esto de decir que cualquiera puede venir y empezar a hablar y enseñar y agarrar a una persona y formarle? No, o sea, porque después vamos a hacer un caos y va a ser una cosa donde cualquiera va a estar enseñando cualquier cosa. Eh, así que... Si eso fue una de tus preguntas, vamos a, vamos a buscar responderlas. Um, y si no, también acompáñenos. ¿no? Uh, ¿Qué es el discipulado? Lo definimos como transferencia de vida, ¿no? Transferencia de vida. Pero vida mía o vida de quién? Vida de Cristo. Es transferencia de vida, la vida de Cristo a través de una relación personal, usando la relación personal como vehículo para transferir la vida de cristo a otros. eso es el discipulado. ¿no? El... quizás pensando un poquito en... entendiendo la definición que discipulado es transferencia de vida, como dijo alex, usando una relación personal como vehículo, creo que nos va a ayudar un poco a entender qué es discipulado de la, desde el camino negativo, qué no es discipulado. ok. Eh, quizás hay cosas que son claras, que no son discipulados, pero hay algunas áreas grises que es bueno puntualizar para saber dónde estamos parados, ¿ok? Y quizás la primera de ellas es que discipulado no es un estudio bíblico, aunque incluye estudiar la Biblia, ¿ok? Eh, voy a poner por, como ejemplo que voy a discipular a Alex, ¿ok? Eh, y si lo voy a discipular y digo, hey bro, vamos a hacer discipular y como es una relación personal nos tomamos un café, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu chamba? Bien, nos vemos en 15 días o la próxima semana otro café, otro café. Y nuestro único eh, relación eh, es de vida sin estudio bíblico, Amás sin profundidad bíblica. ¿Ok? Tacos, café, café, tacos, tacos, café. Y ahí quedó. ¿Es discipulado eso? No. Ahora, ¿qué pasa si yo llego y le digo, oye, Alex, vamos a disipular? Así es que abre la Biblia, abre el librito, lección número uno. Okay, nos vemos la próxima semana, abre la Biblia, lección número 2, abre la Biblia, abre el librito, lección número tres. ¿Es discipulado eso? Tampoco, eso sería un estudio bíblico y el estudio bíblico tiene un lugar, pero no podemos igualar estudio bíblico a igual discipulado. El discipulado incluye el estudio de la Biblia, pero es más que un estudio bíblico, es la transferencia de vida no, como dijimos, usando una relación personal como vehículo, donde vamos a estudiar la Biblia juntos, pero va más allá que un estudio bíblico. Claro, si hay preguntas, hoy es distinto. Levanta la mano, ningún problema, eh, todas las dudas se aclaran, ¿ok? En segundo lugar, no es un evento, no es un programa. Discipulado es igual a proceso. Gálatas capítulo 4, verso 19. Pablo dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, no es que eh, hice el discipulado y terminó. Es, es un proceso. En algunos el proceso es más lento, en otros es más largo, pero es un proceso. ¿ok? Eh, Lucas capítulo 9, verso 23. Jesús dice algo. Que es un versículo conocido, pero a veces hemos saltado uno de los verbos principales. Jesús dice en Lucas 9:23, y, y decía a todos: Si alguno quiere. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es qué? Es voluntario. O sea, disipular, me adelanto algo, es un mandato bíblico, pero nosotros no te vamos a obligar, no vamos a ir: ¡Ey! Si no te disipulas, las penas del infierno van para ti. no. No es obligatorio. Ahora, es un mandato de la escritura, pero no puede ser impuesto. Tú tienes que decir, yo quiero ser discipulado. A mí me gustaría discipular a otros. ¿ok? No es que entras ahora en un programa, viste, tipo, no sé, okay, y entré aquí y ya algo... No, no, dentro de la estructura hay un ejercicio de la voluntad. ¿Qué más no es discipulado? Discipulado no es que las personas nos pertenecen. ¡Ay, ok! Yo tengo mis discípulos y son míos, ¿eh? No los miren, no los toquen, no hablen. ¡Ay, ay! ¿Por qué estás saludando fulanito de tal? Porque tú eres mi discípulo, solamente me saludas a quién. A mí. No, las personas no nos pertenecen. Compartíamos en el primer servicio, ¿no? Que de, de alguien que empezamos ahí a tener esa relación personal y, y ese alguien, como yo lo conocía de antes, empezamos a disipular y me dice, oye, no te sientes mal, pero como que tengo más feedback con Alex. ¡Adelante! Sigue ahí. Las personas no nos pertenecen. ¿Entiendes? No es que quizás vas a disipular a alguien y después ese alguien va, va a encontrar a alguien más y a lo mejor la relación de esa persona con el otro va a ser a lo mejor más profunda. No importa. No se trata de hacer mi pequeño rebaño. ¿Entiendes? Eso no es disipulado. Eso es dividir la iglesia. Se trata de caminar juntos a una meta más grande. Las personas no nos pertenecen. Discipulado no es que ahora sello a cada persona con a este es mío, ¿ok? Todos los que tengan MJ no no no, no aquí no hay de nadie, ¿no? Sí, eh, y es importante recalcar también que, que el discipulado no tampoco es un es una, una secta o un club especial de invitados y, y, y yo escojo a, a mis personas y después de ahí ellos escogen a sus personas ter, terminan haciendo una organización eh, multinivel eh, de la iglesia. Y, y digo, no, si este es el, el multinivel de discipulado. Si bien la idea es que personas que discipulen, discipulen a otros, nuestra idea es transferencia de vida. Eh, cuando, cuando empiezan a ver esos celos de que, no, este es mi discípulo, entonces yo voy a ver que esta persona avance más que esta otra persona porque este no es mi discípulo. Entonces yo voy a hacer esto y hacer lo otro y, y, y o sea, de eso no se trata. O sea, se trata de, de un deseo de ver a Cristo formado en otros. No, no se, claro, no se trata tampoco de que ahora va a ser una disputa ante los que van disipulando cuáles de sus discípulos van mejor que otros para ganar medallitas, no, nada de eso, ¿ok? Eh, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, fíjate lo que dice, lo que has oído de mí, dice Pablo, eh, si podemos proyectar el versículo, Segunda de Timoteo 2, 2, porque quiero que vean juntos cuántas generaciones hay ahí. Pablo dice, lo que has oído... De mí, está escribiendo a quién. A Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga, le dice a Timoteo, encarga a quién. Ahí habría una tercera. Y ahí después dice que sean idóneos para enseñar también a otros. En un versículo ves cuántos. Cuatro. Pablo, Timoteo, Timoteo que busque hombres fieles y esos hombres fieles enseñan también a otros. Bueno, discipulado, ¿ok? O, o diríamos así: no existe disipulado si se termina el proceso. O sea, por ejemplo, tú, yo disipulo, ahí ahora me cambiaste de lugar, disipulo a Oscar, ok. Estoy discipulando a Oscar y después de disipularlo a él terminó y él no disipula a alguien, entonces algo yo no hice bien. ¿Entiendes? La idea es: le disipulo no para que disipule a otros, sino para llevarlo a Cristo, pero en la medida que voy disipulándole a Él, Él va a empezar a disipular a quién, a otros. Si el proceso se acaba, no es discipulado. Es decir, la palabra discipulado, a ver, no soy de la gramática, pero no existe tiempo pasado, es un presente perfecto. Sí. Bueno, continuo, sí. O sea, disipulado, no, no, es decir, yo ya fui disipulado. ¿Cómo que ya fuiste disipulado? ¿Eres discípulo o no eres discípulo? Si lo eres, entonces continúas en ese proceso. No es, que, no es que se termina, no es que se, se acaba y ahí quedó. Pregunta para ustedes. ¿Podríamos disipular a alguien que no es cristiano, que no es creyente, un inconverso que a lo mejor no ha entendido todavía el Evangelio? ¿Podríamos disipularlo igual? ¿Sí? ¿Cómo lo disipulamos? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano, que dice si no. ¿Quién dice no? Oh, miren, a ver, vamos a aclarar, podemos ir acá. ¿Cuál es la primera etapa en el discipulado que dice abajo? Una persona que ha creído en Jesús y ha entendido que ha sido rescatado de esa vana manera de vivir y que entiende que estaba, fíjate esto, de espalda a Dios, ha creído y se ha arrepentido, ¿te acuerdas? Fe y arrepentimiento habló Alex. Y empieza a caminar, a esa persona disipulamos. Pero, ¿cómo disipulas a alguien que sigue dándole la espalda a Dios? Ok, tú no crees en Dios, pero bueno, vamos a ver la importancia de leer la Biblia. Como que no. No embona, ¿no? No cuadra. Ok, esa persona sigue sin creer en Dios y tú le vas a hablar la importancia de, de la oración, por ejemplo. ¿No? No sé si te, me, me captas a dónde sí, voy. Sí, podrías decir. ¿Qué, qué, ¿Cómo definimos el, el discipulado? Es transferencia de vida de vida? Cristo. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso con un muerto? Necesitamos resucitar al muerto, ¿no? Cristo es el que resucita, Cristo es el que vivifica. ¿Sin Cristo estábamos muertos? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería, o al revés, sería un peligro de alguna manera disipular a alguien que no ha creído el Evangelio? ¿Habría un peligro implícito? O sea, esa persona sigue de espalda a Dios, dice no creer, pero tú quieres disipularlo igual, transferir la vida de Cristo. ¿Habría un peligro ahí? ¿Por dónde va el peligro? ¿Va a comprender por quizás lo que él quiere? O no solo eso, le vas a dar, lo vas a informar, pero no va a ver qué cosa? Transformación, porque el cambio es de adentro. Hacia afuera. No, no. <risa> y <risa> hay vamos que dejar que pase, nada más, ¿no? ¿Ah? Vamos marchando. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Este tema es tan importante que aún nos vinieron a acompañar al respecto. No, Ahora. bueno, ojo, espera, espera. Per 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 <laughs> pero, pero, ¿qué podríamos hacer? Porque tal vez está la, la, la duda como. Ay, pero, pero yo me junto con un... y hablo con una persona y aunque no sea. O sea, estamos, estamos diciendo sean exclusivos y decir, a ver, tú tienes. O sea, ya pasaste por aquí o okay, que ahora sí voy a invertir en tu vida. No, 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 estamos diciendo eso, porque ojo, discipulado no es un programa. Me puedo sentar con una persona que todavía no ha conocido de Cristo e invitarle a comprender y entender esta nueva vida en Cristo, sí, sí. Invitarle a conocer a Cristo, pero la meta es diferente, porque no puedo decir, mira, te voy a te voy a nuestra meta es una vida como Jesús. ¿Y quién es Jesús? Ok, comencemos desde más atrás. Me puedo sentar y compartir un café y hablar, pero la meta es que conozcan a Cristo. De ahí comienzo. Quizás, Alex, para aclarar eso, esta persona aquí está de espalda a Dios. Tú le compartes el Evangelio, no lo ha entendido. ¿Qué sigues? Le sigues compartiendo el Evangelio. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario y en una relación personal y le explicas una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Pero no te desesperes por avanzar con esa persona en un proceso de discipulado hasta que esa persona no entienda qué cosa. El Evangelio y empieza a caminar hacia allá. ¿Puede esto demorar tiempo? Claro que sí. Y quizás va a haber uno, dos, tres, ochenta mil cafés, ¿ok? Hasta que el café lo lleve a la fe. No, sí. Pero ese es otro tema. Sí. Este, pero entiéndelo, o sea, si estás con alguien, no se trata de ir, le predico una vez... E ir diciendo quién es salvo y quién no es salvo a veces te va a pasar estar hablando una dos tres cuatro cinco veces de alguna no sé si entra la palabra pero sería una especie de no capaz que se confunda más pero discipulado para salvación o sea acompañar a esa persona a que entienda el evangelio entiendes no es mira qué interesante estamos bien de tiempo sí supongo aquí bueno, dice cero no importa como hay dos hoy día, se puede predicar el doble. No, no, no se preocupe. Jesús, cuando habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Jesús le dice, yo tengo un agua que si tú bebes no tendrás sed jamás. Y la mujer samaritana le dice, dame de esa agua. ¿Y qué dice Jesús? No le dice, repite conmigo esta oración. No le dice, bueno, eh, reciba a Cristo. Le dice, trae a tu esposo. ¿Qué tiene que ver? Trae a tu esposo con dame de esa agua. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba viendo qué había entendido esta mujer del Evangelio. Y esa mujer dijo, esposo no tengo. Y Jesús le dijo, muy bien dices, cinco has tenido y el que tienes ahora no es. Y dice, uy, oh, me parece que usted es profeta. <laughs> y ahí empezó a, comp y a entender, ¿te das cuenta? No es que Jesús le dijo, ok, repite conmigo esta oración y empecemos un discipulado. Esa mujer, cuando entendió el Evangelio, fue a la aldea y les dijo a todos, he conocido al Mesías. Y fueron más los que creyeron por la palabra de la mujer y muchos samaritanos. ¿Te das cuenta de la importancia de eso? De que disipular a personas que han entendido el evangelio. Por eso, última pregunta, antes de pasar a, a, a algo más. ¿Podría yo disipular a alguien que no es de la iglesia? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ningún problema. Ahora. Les voy a cambiar la pregunta. ¿Qué pensarían ustedes si el pastor Alex y su servilleta aquí presenta, ok, disipulan a personas de otra iglesia? Y tú vienes y me dices, oye, yo me quiero disipular, y yo te digo, no puedo, tengo gente llena con la iglesia que está acá y con la iglesia que está allá y con la iglesia que está acá. ¿Qué dirías? ¿Ah? ¿De dónde eres pastor? Claro, váyase para allá, ¿no? Bueno. Lo que aplica a nosotros no aplicaría a ustedes también? Ok, quiero, quiero aclararlo. No sería ético de nuestra parte ir y disipular personas de otra iglesia. Ok. Claro que ayudamos a quién? A todo el que necesite ayuda. Que no, no hay distinción. No es que, a ver, tú eres de. Ah, entonces, si eres de conexión vertical, bien, sí. No, ayudamos a quien nos pida ayuda. Pero, ¿cuál va a ser nuestra responsabilidad primaria? Y lo que vale para nosotros también vale para quién. Para ti. Sí. Porque como dijimos, perdón, hace dos domingos, la función pastoral no es hacer la obra para ustedes, es hacerla con ustedes. Así que si tú vas a disipular a alguien de otro lugar, no está mal. Pero sí me llamaría mucho la atención, o nos llamaría mucho la atención, que todo tu esfuerzo va para ayudar a gente fuera teniendo necesidades donde? Adentro. Sí, y, y si nosotros entendemos... ¿Cuál es el modelo eh, de, de, de Cristo para hacer crecer su iglesia? Lo que vimos en Efesios, la, de toda la iglesia bien concertado y unidos entre sí, se van ayudando mutuamente. Bueno, entonces significa que el vehículo para crecimiento de la iglesia local es el discipulado. Sí, hay un lugar para la exposición de la palabra y la predicación y los programas y talleres y todo lo demás, pero Jesús no dijo, id y prediquen. Eh, los domingos no dijo id y haced talleres. Los miércoles dijo id y haced discípulos. Entonces la manera en que la iglesia va a crecer es a través del discipulado. Entonces vamos a concentrar nuestras fuerzas en ayudar y apoyar a esta la iglesia local a crecer. Significa que vuelvo a decir, no estamos diciendo sean exclusivistas. Si una persona de otra iglesia dice oye quiero aprender, claro que sí. Pero entendamos que este es el modelo, este es, este es el vehículo para el crecimiento, el discipulado. Es, es importante, y no quiero que seamos mal entendidos, cuando hablamos, empezamos esta serie de raíces dijimos que la iglesia en su, en su naturaleza es espiritual, es terrenal y es misional. Y cuando hablábamos de terrenal es que se ubica en un lugar geográfico. Esta es una iglesia local y hay otras iglesias locales de las cuales somos Hijos de los mismos padres, y hemos creído en Jesús, y somos parte de un cuerpo más grande, ¿correcto? Pero si queremos ser claros, cada iglesia local tiene dinámicas propias. Quizás yo no diría si está bien o mal, yo me preguntaría: ¿por qué razón una persona que dice ser miembro de una iglesia no disipula a nadie de su iglesia y solo disipula a personas fuera de su iglesia? Más que decir si está bien o mal, yo más bien me preguntaría por qué razón. ¿Entiendes? Algo hay ahí. Entonces, no negamos ayuda a otras personas y lo vamos a hacer. Pero vamos a buscar nuestra responsabilidad primaria, hacerla en casa. Es como la familia. O sea, si yo como padre me pongo a ayudar a medio mundo y no ayudo a los que están en casa, no funciona. Y esta también es una familia, se llama Familia de Dios. ¿Ok? Preguntas. Sin pena. ¿No? ¿Seguimos? Antes de, de hablar de por qué discipular, eh, queremos explicar un poquito qué lugar ocupa en la estructura de la iglesia el discipulado. ¿Ok? Cuando vimos la imagen, esta hablamos de los dos primeros, habla de conexión, una persona que llega, se conecta con Cristo, entiende el Evangelio, después hablamos de... Comunión, empieza a ser parte de esta comunidad llamada iglesia y finalmente hablamos de consagración. Ese es el proceso interno. Pero en cuanto a estructura de la iglesia, me gustaría hablarte de tres conceptos y trata de repetirlos conmigo, memorízalos: conocimiento, comunidad y cambio. Repite: conocimiento, comunidad, cambio. Ok, vamos a conocimiento: conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué estructura de la iglesia nos provee conocimiento? La predicación cada domingo, por eso te invitamos a que no faltes cada domingo. Por eso, eh, de un tiempo a esta parte, te han llegado a lo mejor mensajitos de Lalo, de Charlie, de Alex, de Cintia, mío, diciendo, oye, te extrañamos este domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es una herramienta para proveer conocimiento espiritual. ¿Qué otra herramienta tenemos para el conocimiento? Grupos, conexión, hay otra herramienta de conocimiento. ¿Qué otro más? Empieza este miércoles. Talleres. Otra oportunidad más de tener conocimiento. ¿Qué más provee el conocimiento? Tenemos el grupo, el Ministerio de Kids, el Ministerio de Jóvenes, las mujeres con su club de, de, de estudio cada 15 días, proveemos conocimiento. ¿Okay? Eh, estamos orando para fin del año poder hacer el esfuerzo de empezar una especie de escuela bíblica. Para los que estén interesados en decir, yo quiero seguir estudiando más y tener durante un mes un estudio más profundo, conocimiento. Ahora, ¿qué pasa si nos quedamos solo con conocimiento? ¿Conocimiento por conocimiento sirve de algo? No. Terminamos obesos espiritualmente. Y lo peor es que cuando nos quedamos solo en conocimiento, sin los otros dos, sin comunidad y sin cambio, ¿sabes qué pasa? Son personas que tú estás estudiando un tema o estás enseñando un tema, saben todas las respuestas. Conocen la Biblia de tapa a tapa. Son increíbles, son brillantes. Preguntas sus vidas puertas adentro, mejor ni preguntar. Y viven como el iceberg. ¿Te acuerdas cuando vimos en el taller al inicio? En la superficie, wow, ¿cómo conoces de Dios? Bajo de la superficie, mejor no te metas. Por eso vamos a dar un énfasis al conocimiento, pero no es solo conocimiento. ¿Cuál era el segundo? Comunidad. ¿Qué nos provee comunidad? Bueno, la reunión el domingo nos provee comunidad. Ahora, si llegas tarde y te vas antes, hay poca comunidad. Entonces, ¿qué más nos provee comunidad? La cafetería. Por eso termina, anda y consumo. No, aviso aparte, ¿no? Pero por eso nos encanta que se queden y que casi tengamos que decirles, oye. Vámonos porque hay que ir a comer. Nos encanta que se quede. Las reuniones proveen comunidad, pero ¿cuál es quizás la principal estructura que nos provee comunidad? La estructura dentro de la iglesia. Grupos, conexión. Por esa razón te insistimos tanto en que estés en un grupo conexión. No estás en pecado si no estás en un grupo conexión. Casi, ¿no? Muy bien, gracias, Arturo. <laughs> pero casi, ¿no? De alguna manera, cuando estás en un grupo conexión, estás diciendo, yo quiero conocer de Dios, pero entiendo que eso no puede ser mi único fin, ¿no? Eh, Alex decía en el primer servicio, queremos canalizar los discipulados a través de los grupos conexión. Y así lo vamos a hacer. Sí, y es importante también saber que esto es esto lo, que, lo que este triángulo de. de eh, comunión o comunidad, conocimiento y cambio, es, es necesario tener los tres, porque quitas uno y ya se, se va tergiversando la cosa, ya va cambiando, ¿no? Ah, si tenemos solamente conocimiento, la verdad, el conocimiento bíblico sin un deseo de cambiar termina siendo una herramienta como excusa. Para eh, poder pecar. Escuché una persona que estaba diciendo, oye, pero si en el Antiguo Testamento habían personas que tenían muchas mujeres, yo también puedo. Como que, espérate, deja de leer el Antiguo Testamento <laughs> hasta que entiendas un poco más. Eh, y, 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 que, o sea, porque el deseo era, o sea, quiero vivir mi vida en pecado, ¿no? Y usaba la Biblia como ganchos para poder hacer eso. Eh, un, comuni, comunión sin conocimiento, sin cambio, también es peligroso. Um, hay un pasaje en, en, en eh, creo que Primera 1 Corintios, que suena bien duro, donde Pablo dice, oye, si una persona, diciendo ser hermano, vive en, en adulterio, dice, ni siquiera comas con él. Después aclara, dice, no estoy hablando de las personas en el mundo, no estoy hablando de las personas sin Cristo, sino una persona que abiertamente vive un, una vida donde no quiere cambiar su estilo de vida pecaminoso. Niégale la comunión, porque estas cosas no se separan. Entonces, estas tres cosas van juntos. Voy aprendiendo por medio del conocimiento, voy eh, uniéndome en la iglesia por medio de la comunidad y voy haciendo los ajustes necesarios para parecerme más a Cristo por medio del cambio. Quizás ahí, recuerda, conocimiento, comunidad, cambio. Conocimiento, ya vimos qué son las estructuras que nos proveen conocimiento comunidad, vimos que son las estructuras que nos proveen comunidad, pero cuál sería la estructura que nos ayuda a promover el cambio a la luz de la palabra de Dios. Ahí es donde entra él, discipulado. ¿Te das cuenta? Ahora, pensando lo que decía Alex, si yo apunto al cambio sin conocimiento y sin comunidad, va a ser un cambio a mi manera. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Si yo solamente me quedo con conocimiento, sin comunidad y sin cambio, Gran cerebro, corazón enfermo. Si yo apunto a comunidad sin conocimiento y sin cambio, somos un grupo de amigos y no pasamos de eso. Tienen que estar las tres. Tiene que haber conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que venir cada domingo y no decir, ay, es domingo, hoy a cuál voy, al primero o al segundo. No, es domingo. Voy a adorar con mis hermanos voy a compartir con ellos y Dios va a hablar a mi vida a través de su palabra. Necesito conocimiento, necesito la comunidad, pero necesito el cambio a la luz de esas cosas y la estructura para el cambio es el discipulado. Por eso llegamos a una conclusión. ¿O estás siendo discipulado o estás discipulando a otros o estás enseñando a otros a discipular? Pero si no entras en alguna de las tres algo no está cuadrando, ¿entiendes? Algo está faltando, ¿no? Sí. Preguntas, con libertad. Estamos enfatizando y reenfatizando lo que vamos a seguir haciendo todo el año y hasta que el Señor venga por nosotros, ¿ok? Esto no es una moda. Permíteme algo antes de ir a lo, a lo que sigue, que es el, el cierre por qué discipular? Esto no es moda, ¿eh? Te aseguro que no está de moda el discipulado, porque el discipulado implica un trabajo lento implica un trabajo personal, implica un resultado que no necesariamente se va a reflejar en, wow, hay otras cosas para, para llenar un local. Discipulado no es uno de esos, pero sabe por qué lo hacemos, porque es la forma que Dios enseña en su palabra. Así que ese es el corazón, ¿no? Sí, y, y tenemos que entender que eh, desde un comienzo ha estado ese mandato. ¿No? Eh, leímos Mateo 28, um, 18 al 20, la semana pasada, vamos a leerlo de vuelta, vamos a ver qué dice aquí, eh, Mateo 18, oh, 28, 18 al 20, dice, Toda potestad me has dado en el cielo, en la tierra, versículo 19, por tanto, id y haced, ¿qué? discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, ahora cuando dice, id, y hacer discípulos es en el en el ir mientras vayas hagan discípulos es algo que tiene que ser parte de nuestra vida tiene que ser algo eh, donde se van dando de manera integral al todo lo que somos el entender de que mi vida en Cristo implica transmitir la vida de Cristo eh, y tenemos que entender de que si es un mandato, si es la manera que Dios ha dado para que su iglesia crezca y profundice en quién es Él, el no hacerlo, Santiago dice, el que sabe ser lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Entonces, así como dicen aquí en México sobre aviso, no hay engaño. Aquí fue el aviso, Mateo 28. Eh, no nos engañemos. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas discipulado. La voluntad de Dios para tu vida es que tú discipules a otros. Y cuidado, porque hay personas que tienen esta idea de, oh, bueno, yo, yo, una vez vi un comentario en, en, en un foro en internet decía. Eh, como una persona que ha sido discipulado a distancia por John Piper y Andy Stanley, o sea, lo que estaba diciendo era que escuchaba sus podcasts. Eh, el escuchar los podcasts de tu predicador favorito y el leer sus libros no es discipulado, Así como vimos, el cambio va vinculado a comunidad. No lo puedo hacer alejado de comunidad. Es buen conocimiento, pero no te engañes. Eso sucede dentro de un contexto de comunidad. Entonces, eh, es, es un mandato que Dios nos ha dado. Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿por qué disipulamos? En primer lugar, porque es un mandato. Y iglesia, eso marca una línea. O lo estoy obedeciendo o estoy en pecado. No te enojes con nosotros. Es lo que la Biblia enseña. Y es claro, ¿o disipulo a alguien? o necesito ser discipulado o enseño a otros a discipular. Pero esa es la línea que marca la palabra de Dios, es un mandato. En segundo lugar, acompáñame a Marcos capítulo 3, verso 13 y 14. Si hablamos de discipulado, ¿qué es lo qué sería quizás el el ejemplo más claro? Discípulos ¿de quién? De Jesús, ¿no? Y mira qué interesante este pasaje del Señor Jesús en Marcos capítulo 3, verso 13 y 14. Dice Después subió al monte y llamó a sí mismo, perdón, llamó a sí a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mira qué interesante lo que hace el Señor Jesús: toma a doce personas para enviarlos a predicar. Dice eso la escritura, no, no dice eso. Hace muchos años atrás, alguien me mostró ese versículo y me di cuenta que hay un énfasis. Tomó a doce, pero antes de enviarlos a predicar, ¿qué hizo? para que estuviesen con él cómo se llama eso discipulado relación personal discipulamos no solo porque es un mandato bíblico un mandato de parte de dios sino porque es y escucha bien es el modelo bíblico no es que es uno entre muchos ah ok la iglesia conexión vertical eligió el discipulado como como uno de los tantos modelos no es el modelo bíblico para el cambio, no hay otro. Jesús tomó 12 personas, 12 hombres. Y te hago una pregunta: ¿trató a los 12 por igual? ¿Trató a los doce por igual? Oh, es que si digo que no suena bien, pero si digo que sí, va a sonar a Jesús discriminador, ¿no? No trató a los doce por igual. Tú ves que hay un grupo de cuatro que es más nombrado. Y aún con esos cuatro, mira, ahora vas a entender la pregunta. Quedémonos, quedémonos con los dos más conocidos. Juan y quién? Pedro. ¿Los trató igual a los dos? A cada uno trató necesidades que? Personales y tuvo un trato personal. Ninguno fue más importante que otro. A eso sí, a eso sí. ¿Hubo algunos más importantes? No. ¿Pero trató a todos por igual? No, porque el discipulado es personal. Lo que hizo Jesús con Pedro respondía a las necesidades que Jesús veía en la vida de Pedro. Y lo que hizo con Juan respondía a las necesidades que Jesús veía en la vida de quién? De Juan. Por eso discipulado no es colocarlos tipo fábrica a ser discípulos en series. ¿Entiendes? Ok. Bueno, gente, nos ponemos aquí y empezamos. Y todos piensan igual, todos son iguales. No. Pero el modelo bíblico para que estuviesen con él, fíjate, si vamos a toda la escritura, Moisés formó a quién? A Josué. Una vez que Moisés no estuvo, Josué siguió. Elías formó a Eliseo, Pablo formó a Tito, a Timoteo. Es más, Pablo fue de alguna manera discipulado por Bernabé y después Bernabé ni aparece. Pero no importa, te das cuenta aquí no se trata de quién tiene más discípulos y quién hace más discípulos. Se trata de empujarlos a Cristo. Ah, quiero abrir el corazón con algo aquí. Cuando hablamos de que es el modelo bíblico, es que no se trata, vuelvo a repetir, de que nos estamos casando con una moda, sino con la forma que la Escritura enseña, uno a uno, transfiriendo vida. Debo, debo y, y lo hablé con Alex, muchas veces por nuestra labor, que, ¿cómo sería?, una, una analogía, tipo bomberos, ¿ok? ¿Ah? Que tenemos que a lo mejor, eh, de forma urgente, ayudar a personas que se le está encendiendo su casa desde el punto de vista espiritual, aclaro, ¿Ah, ¿no? Tenemos que hacer una, una, un trabajo quizás más de consejería. ¿ok? ¿Se entiende? Pero la consejería no reemplaza al discipulado. La consejería. Bueno, pero diría es que la consejería es discipulado, no necesariamente. Dentro del contexto de discipulado, voy a aconsejar a alguien. ¿Te das cuenta? Pero eso es dentro de un contexto más grande que se llama discipulado. Podrías decir que el discipulado es lo que haces cuando las cosas están bien. Claro, <laughs> discipulado es caminamos juntos, ¿ok? Y vamos avanzando. Pero oh, subió la temperatura del auto. Hay que pararlo? Hay que abrir. Hay que ver detalles. Bueno, esa sería la consejería. Cerramos, se arregló y seguimos en qué? En el discipulado. Pero una cosa no reemplaza a la otra. Es el modelo bíblico. Y quizás, eh, antes de ir al, al, último, al último punto, si, si recién hablamos de que es un mandato, no obedecerlo implica desobedecer y estar en pecado. Cuando hablamos de qué es el modelo bíblico, quizás tú dices, a mí no me convence eso de discipulado. No, yo, porque en mi experiencia eh, a mí funciona esto y esto. Eso la Biblia le llama ser sabio en su propia opinión. Eh, no somos más sabios que Dios. Si Dios dice que la manera es el discipulado, ¿es la que vamos a hacer? ¿O no? Esa es la forma. Oren mucho, porque entendemos que no necesitamos, o sea, que un libro y un material no hace el discipulado, pero se necesita una estructura, un. un a ver por dónde empezamos y qué seguimos. Eh, gracias a Dios hemos tenido eh, aprendizaje de varias personas y hemos estado en contacto ya hace tiempo con, con un, un equipo pastoral de una iglesia en el Salvador que ya lleva 30 años haciendo esto y cómo su iglesia ha crecido en el tiempo enfocándose en discipulado y él ha sido muy humilde en decir muchachos les voy a decir en todo lo que nos equivocamos dilo por favor ¿okay? porque así aprendemos nosotros que somos jóvenes, ¿ok? Como que se ríe. Una de las cosas que nos dijo este pastor es dijo, oye, todo el material que tengamos lo ponemos a disposición. Wow, eso es visión de reino, ¿no? Eh, nada de que, oye, pero no, no, ahí está todo lo que puedan usar, úsenlo, lo que les sirva, adelante. Es un mandato de parte de Dios. Es el modelo bíblico, ¿ok? Último. Lo último es que apunta a una meta, apunta a una meta final. Eh, en Colosenses, capítulo 1, versículo 24, eh, habla acerca del de misterio, fue preparado, eh, vamos a ponerlo en pantalla, Colosenses, capítulo 1, versículo 24, dice Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne en lo que faltan las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, 25, dice de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí llega el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, un misterio. Dice, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿cuál es este misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El, el misterio es de que Cristo ahora está morando en ti, y, y en particular en los gentiles, ¿no? En los cuales somos todos nosotros? Uh, y, y el hecho de que nuestra meta final es parecernos a Cristo, eh, como leyó Marcelo en Gálatas capítulo 4, eh, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, tenemos un problema porque... Vamos en esta vida parecernos a Cristo en cada aspecto, en cada en cada situación y, y momento. No. Eh, bueno, entonces, ¿para qué para qué intentar? ¿Para qué esforzarme si total siempre va a haber un brinco, siempre va a haber un brinco de quién soy ahora y quién soy en la eternidad? Bueno, yo creo que a ver los nerdos de, de la física o de la geometría. Eh, la relación o, o nuestra meta es tener una relación asíntota con Cristo, asintotal. Eh, algunos de ustedes se acuerdan lo que es una asíntota? A ver, ¿qué? ¿Qué es? Es una curva que se va... ya van. Ingeniero. ¿Qué es? Ok, si se acuerdan Es una curva que se va... Ya, ya <laughs> acercando a una línea, pero nunca lo toca. Va acercándose y cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca sin tocarlo. Nunca vamos a llegar en esta vida a parecernos en todo a Cristo. Pero la idea es que el brinco hacia la eternidad sea lo más corto posible. Que en esta vida, ¿y, y, y, y cuál es la razón por eso? Ay, porque ay, si, si mucho, mucho habla de que si, si quiere parecer a Cristo. No, yo vivo mi vida así como pecador y, y que la gente vea que soy pecador como todos los demás. Y después, cuando llegue delante de Cristo, voy a decir gracias por salvarme. Aquí están todos los pecados y pequé lo más, eh, más de lo necesario para que vean que cuánto me, 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 me perdonó Cristo. No, si nosotros apuntamos a un salvador que cambia vidas, ¿sabes? Eso es lo más difícil. Escuchaba a, un, a, un, eh, a una persona que. que, que su, 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 es un filósofo cristiano y él habla acerca de la apologética y todo y explica a Cristo a un montón de universidades y todo. Y, y una vez le preguntaron, ¿cuál es la cosa más difícil eh, para explicar en, en cuanto a Cristo? Dice, lo más difícil es el hecho de que nosotros como iglesia predicamos a un Cristo que cambia vidas, pero cuando el mundo ve nuestras vidas, no ven cambios. Y eso para mí como... como alguien que estudia la apologética se me hace difícil explicar entonces cuál es la cuál es la, 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 el remedio para eso discipulado el ser transformado cada vez más a la imagen de jesucristo por medio de personas que van transfiriendo vida de cristo de una persona a otra que podamos mostrar y reflejar a cristo en cada lugar donde nos encontremos eh, hay un pasaje en romanos capítulo 8 que eh, lo conocemos muchos, lo sabemos de memoria, eh, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y para muchos ahí termina el versículo y lo ponen en un cuadro y dicen, bien, ahí está, listo, gracias, ahí junto con Jeremías 29, 11 y todos los otros versículos sacados fuera de contexto. Pero no, no termina. Dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Y a qué fuimos llamados? El próximo versículo lo aclara. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen salvos. No, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Es decir, ahora en Cristo nosotros ya Cristo abrió una una carta, le puso la estampa, le puso la dirección. Y permitió que nosotros estuviéramos escribiendo nuestra historia. A dónde vamos, ya está en la dirección puesta. Ya está pagado, ya está listo para irse. Predestinados para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el eh, primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el énfasis, el énfasis es en ser como Cristo. El problema es que cuando nosotros usamos esta vida en Cristo de manera utilitaria. Lo usamos, usamos a Cristo como el medio para un fin. Oye, en Cristo tú vas a ordenar tu vida y vas a tener un matrimonio feliz. Llega la persona y dice: Mi matrimonio está eh, destrozado y lo que yo quiero es un matrimonio feliz. Bueno, perfecto. Entonces, léete esto, estos versículos, memoriza esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ah, perfecto. Ahora sí puedo, tengo las herramientas para tener un matrimonio feliz. ¿Cuál fue la meta? Matrimonio feliz. Eh, uso a mi relación con Dios para Obtener lo que yo quiero Ah, son cosas buenas eh, Quiero orden en mis finanzas Bueno, mira, checa esto, lee esto, ve esto Ok, perfecto, ah, ahora tengo orden en mis finanzas ¿Cuál fue la meta? Orden en mis finanzas Y uso a Cristo como Ahora, estaba pensando en el primer pasaje eh, el, Perdón, el primer eh, servicio ¿Salomón? ¿Se acuerdan de la historia de Salomón? ¿Te acuerdan que, que dios le ofreció cualquier cosa que pidiera dice lo, lo, que, lo que pidas es tuyo y él podría haber pedido victoria riquezas todo lo demás pero qué pide pide sabiduría entonces dice, dice dios bueno como pediste sabiduría que es lo máximo que uno puede pedir de dios es la cercanía hay, perso hay, hay personas estudiantes del antiguo testamento que, que que ligan la sabiduría con, con la persona de Jesucristo. Um, y, y dice, por cuanto pediste sabiduría, te voy a dar todo lo demás. Riqueza, victoria y todo. Entonces, cuidado con buscar una cosa, un aspecto, y usar a Cristo como la manera de alcanzar esa cosa. Porque Cristo lo que quiere es que tú seas conforme a la imagen de su Hijo. Es la meta final. Y el orden que trae una relación con Cristo sí va a ordenar las finanzas, va a ordenar el matrimonio en grandes rasgos, ¿no? Eh, lo, que, lo que digo es, mira más allá de eso, mira la meta y la meta es Cristo. Entonces eso se cumple a través del discipulado, ¿no? Muy bien, preguntas. Nadie va a preguntar, está bien. La vamos a hacer nosotros. Preguntas. Me bajo. Ya veo algunas caras de preguntas. Con toda libertad, Jimé. Hablando de que, bueno, una vez que conoces a Cristo, eh, comienzas a disipular. ¿Puedes disipular a niños, por ejemplo? O sea, porque hablamos de un concepto como a lo mejor de los grandes, pero ¿qué de un niño? ¿No? Primero, obviamente no podemos reemplazar la labor de los padres con los niños, pero una de las cosas que hemos hablado es, quizás con los más pequeños es muy difícil, pensando en nuestro contexto como iglesia, es muy difícil, pero no me van a dejar mentir los líderes de los grupos, de, tanto de adolescentes como de jóvenes, que dijimos, el principal énfasis va a ser discipulado. Quizás no se va a dar con las características de un adulto por situaciones normales, pero... Eh, los niños que conocen de Cristo necesitan tanto discipulado como los adultos que conocen de Cristo. Quizás la única diferencia es que al ser menores de edad hay que tener mucho cuidado porque la autoridad de esos menores de edad son sus padres. Entonces, eh, hablamos de discipulado, pero viéndolo como un trabajo en conjunto con los padres en beneficio de ese niño. ¿Okay? Discipulado con los niños, de Deuteronomio capítulo 6. Eh, hay un paralelo entre Mateo capítulo 28 y Deuteronomio capítulo 6. Y tiene que ver con los padres. Mientras vayas caminando, ah. mientras vayas andando, instruir a, a, a tus hijos, háblales, muéstrales. Y, y sí, o sea. Preguntas. Veo algunos con cara de preguntas, así que les voy a pasar el micrófono. ¿No? Marce. Ajá. mira escucharon, si no escucharon la pregunta qué pasa con una persona que quizás viene de otra iglesia con una enseñanza un poco distinta en cuanto a ya sea ser discipulado o disipular a otros bueno este pastor del salvador nos comentaba algo muy interesante el discipulado no tiene no es que se terminó tanto y se tiene que hacer en tantos meses él decía me ha tocado discipulados y él decía yo soy larguero un año y medio dos ok pero ha pasado en dinámicas, porque las dinámicas de cambio de ciudad, etcétera, etcétera, pasa que llegan personas de, otro, de otra ciudad eh, y a uno no dice bíblicamente y doctrinalmente estamos en lo mismo. Aún así, decimos, nos juntamos con ellos y a veces hacemos algo más comprimido como para saber que estamos en la misma sintonía. Y una vez de eso, un par de meses, esa persona ya está disipulando a otros. ¿Ves? Yo creo que aquí lo más importante, hay una pregunta que hubo en el primer servicio y que me gustaría terminar con eso. No sé si hay otra pregunta antes. Hay tiempo todavía. ¿Preguntas? ¿Algo más que quedó pendiente? Eh, no, o sea, yo creo que también eh, respondiendo lo que dijo Marce, es, es la idea de que esa, esa, ese triángulo que hablamos acerca de, de comunidad, conocimiento y cambio, es lo que va a hacer la diferencia no um, eh, el discipulado es parecerse a cristo y desafortunadamente tal vez hay eh, algunas ramas de la cristiandad que no enfatizan mucho parecerse a cristo se enfatizan otras cosas y tal vez hay que volver a la luz de la palabra y decir a ver qué dice la palabra pero si la persona ha resucitado eh, Espiritualmente ha pasado de muerte a vida porque tiene a Cristo. Bueno, perfecto. A, a esa persona hay que trabajar. Eh, hay veces descartamos a muchas personas. Decimos, nada, ah, este ya es mercancía dañada. Esta persona ya está muy maleado, Esta persona no, 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 nunca va a entender. Esta persona solamente busca tal y tal cosa. Espérate. Si Cristo te salvó a ti, me salvó a mí, nos dio esperanza de vida. Pero lo importante es que quieran. Hubo una pregunta en el primer servicio que creo que no me, me atrevería a decir que, que está en varios. Si conoces de Cristo más de cinco años, es más, te voy a decir así, bueno, cinco años, ¿ok? Y estás diciendo, yo necesito ser discipulado, algo no anda bien. Algo no anda bien. Yo he escuchado personas de años en Cristo, años. Y que como que sacan sus pergaminos pasados, ¿no? Perdón, ah, claro, dices, yo necesito ser discipulado antes de poder disipular a otro. Sí, sí, siempre sí, sí. necesitamos ser disipulados. No, claro, discipulado en el sentido de decir, ay no, porque a ver, terminando esta predicación, ¿cuáles son las opciones? ¿O disipular a alguien? ¿O decir, yo necesito que me disiplen? O sea, hay de dos, pero no hay de otra, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿quién está listo para disipular a otros? Nadie va a levantar la mano. Si pregunto quién necesita discipulado, manos y pies levantados, ¿no? Porque la verdad es que siempre nos vemos como que necesitamos. Bueno, si ya tienes más de cinco años en Cristo y has entendido la palabra de Dios y el Evangelio, tienes herramientas suficientes. Ahora, oye, pero qué pasa decía esta persona, qué pasa si siento que si hablo y si digo algo equivocado y si no estoy preparado y si a lo mejor me hacen una pregunta y no lo sé, bueno. Ahí entramos para ayudarte. El temor del hombre pondrá lazo. Quizás estás frenado a disipular, ¿sabes por qué? Porque tienes miedo a qué va a pensar la otra persona, a qué van a decir. ¿Qué? Más el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. Te quiero animar a algo. Quizás claramente tú eres una persona que está en Cristo hace poco tiempo, hace poco tiempo. Y claramente dices: Yo necesito ser discipulado. Acércate. Acércate a alguna de las personas que conoces de que lleva más tiempo en la iglesia. Acércate a, a Charlie, a Halo, a, a Alex, a mí. Acércate a alguno de los que son líderes de grupo Conexión. Yo necesito ser discipulado. Yo llevo poco tiempo en Cristo. ¿okay? Hay un grupo acá. No es el mayoritario. Hay otros que están acá, que tampoco son quizás los mayoritarios, que dicen, obviamente va a sonar feo yo estoy listo para discipular a otros, ¿no? Entonces, pero sabemos que ya tienes quizás las herramientas, acércate. Marce, me tiembla las piernas, Alex, no sé cómo lo haría, pero creo que hoy entendí que tengo que dejar de mirarme a mí mismo y darme cuenta que la vida cristiana trata de amar a Dios y amar al prójimo. El gran, el gran la gran comisión va de la mano del gran mandamiento. Para cumplir la gran comisión y de ser discípulo es amando a Dios y amando a mi prójimo. Quizás estás ahí a punto de dar el bueno ya está, pero yo estoy seguro que en el medio está la gran mayoría diciendo ay pero sí pero no <laughs> sí pero me da miedo sí pero no sé cómo hacerlo sí pero pero me falta bueno quizás es momento de dar ese paso de decir me gustaría a lo mejor que me des algunas herramientas que nos ayudes en un plazo corto de tiempo para empezar a discipular a otros. Y a la medida que vas discipulando a otros, también porque el discipulado no es algo que termina, vamos a seguir acompañándote. Ya a lo mejor no con cosas básicas, pero sí, sí seguiremos acompañándote para que puedas disipular a otros. Pero llegó el momento, iglesia, de ponerse en pie y decir, "Aquí estoy." No para la gloria de nadie, sino para decir, "Aquí estoy. Necesito ser discipulado." Estoy listo para discipular, o sabes qué, necesito algunos, necesito afinar la guitarra, nada más, y una vez que está afinadita, vamos a darle con todo. Sí, aunque eh, acércate, como dijo Marcelo, pero tal vez la respuesta o lo que vas a escuchar va a ser algo, eh, va a ser esto: únete a un grupo, porque el primer paso, primero si quieres ser discipulado o si quieres discipular es estar interesado. Y si no hay suficiente interés para entrar en una comunidad de personas donde juntos van aprendiendo, ¿cómo puedo saber que vas a tener interés uno a uno? Si no hay interés de estar en comunidad con tres, cuatro, cinco personas, ¿cómo puedo saber que hay interés de tú invertir en una persona? Entonces eso va a ser el primer paso. Uh, si una persona quiere discipular, la primera pregunta va a ser ¿a qué grupo estás yendo? Si una persona quiere ser discipulado va a ser la misma pregunta. Y porque porque por ahí es que vamos a, a a iniciar este proceso. Porque porque paso número cero es entender el camino, entender de que Cristo me salvó para más, de que la vida en, en Cristo no solamente son los domingos y me siento aquí me quedo. Es entender que realmente hay cambios, pero ese cambio es integral, viene con todo. Entonces eh, vamos, estamos en proceso de también dar esas herramientas, en, en poder poder proveer algo, una cierta estructura. O sea, si bien el, el discipulado no es un programa, sí es importante tener algo de donde ganchos, de donde poder crecer. Entonces, próximamente vamos a estar trabajando y, 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 y ofreciendo esas cosas. Eh, porque nuestro corazón es que todos puedan participar. Muy bien, ese es el corazón. Ahí es donde estamos. Me tomo de las palabras de Jesús y dijo a todos, si alguno quiere. Y hoy decimos a todos, si alguno quiere, vamos a hacerlo juntos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Hay un mandato que debe ser obedecido. Hay un modelo que debe ser ejecutado. Hay una meta hacia la cual debemos caminar. Eso se llama discipulado. Señor, y lo dijimos recién, como que no hay mucha opción hoy. O entiendo que necesito ser discipulado o asumo todas las bendiciones de tu gracia. Y dejar de mirarnos a nosotros mismos y a nuestros problemas y, y creer que somos el centro del universo. Y empezar a discipular a otros. Tú conoces el corazón de cada uno de los que está acá. Tú sabes, Señor, quizás hay luchas diciendo sí, no. Padre, que la respuesta la puedan dar a ti en primer lugar. Y como dijo Alex, que se pueda se pueda ver reflejado de forma práctica. Ya sea que necesiten ser discipulados o necesiten o quieran discipular a otros, puedan dar el paso de unirse a un grupo. Y empezar, Señor, como iglesia, a obedecer tu palabra, a replicar el modelo que el Hijo nos dejó como ejemplo. Gracias por tu palabra. Hoy somos inexcusables. Y mientras estamos orando en silencio, no te quiero animar a que tomes una decisión y que te pongas en pie ni que levantes la mano, pero sí que le respondas a Dios. No te puedes ir de este lugar sin una decisión tomada. Voy a disipular a otros. Voy a buscar ser discipulado. Pero no hay tercera opción. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen.